Y bueno, sí, hemos tenido antes una entrevista con Estrella García, que hablábamos de los sombreros tocados, Pamela. Pues también ahora vamos a dar paso a la fiesta que tuvimos también en el restaurante La Meridiana Lavardero, donde se dan cita a muchas señoras y señores también. Esta fiesta la organiza Cristina Sekely y fue de lo más divertida. Bueno, realmente luego se entregaron premios a, bueno, los sombreros más originales, más divertidos, más glamuroso, bueno, un montón de premios. Y también se entregaron regalos, como por ejemplo la empresa Onovo, que entregó un tratamiento valorado en 150 euros. Maravilloso, ¿eh? Una empresa divina, que luego también vamos a hablar de ella. Gafas también de Vision Lab. Bueno, de estas Ray-Ban tan bonitas que quedan espectaculares y bueno, muchas cosas porque también se presentaron, además de la entrevista que tenemos con muchas personas conocidas, todas que tienen algo que transmitir, también se presentó una sevillana que ya mismo estamos en feria, comenzando con la de Sevilla y bueno, luego a continuación la de Marbella. Pues vamos ahora a entrevistar también a, bueno, estas dos artistas que luego presentan su sevillana que habla mucho de los sombreros. Comenzamos ahora, después de la entrevista con nuestra querida Estrella, vamos ahora a la gala de los sombreros de Cristina Sekely. Bueno, ya con esta ya fiesta que hemos entrado de primavera, en esta estación del año, también no puede faltar la fiesta de los sombreros. Bueno, una fiesta muy bonita que normalmente se ha hecho el domingo de Resurrección, pero a Cristina la ha adelantado un día. Bueno, de esta forma tenemos muchos amigos y caras conocidas, como nuestro querido amigo Patricio Moreno, que bueno, que no te pierdes una de las fiestas, ¿no, Patricio? Vamos a ver, ¿quién le dice que no a Cristina Sekely? Que ella te llama, te manda el mensaje, te llama la secretaria. Bueno, ella lo organiza muy bien. Yo creo que es una fiesta súper elegante. Marbella no tiene que perder el glamour. Hemos vivido siempre con este glamour y Marbella se caracteriza por eso, por tener todos los ámbitos de la vida social y uno de ellos es este, ¿no? El elegante, el bonito, el que le gusta a Cristina y que vengan todos sus amigos. Bueno, yo sé que tú eres muy observador, Patricio, porque, bueno, nos vamos mencionando un poquito de los sombreros, las pamelas, como luego habrá también un veredicto y habrá premio. ¿Qué opinión te ha causado, pues, este año el despliegue de sombrero, Este año pamela, está súper bien, tocado? este año está súper bien. Cada año las mujeres, tú sabes, se van como mejorando, ¿no? Y me ha gustado mucho la de la señora esta de espejo, ¿cómo se llama? De Lola. Lola, con una capelina siempre con ala ancha, muy interesante, ¿no? Yo pienso que hay que tener un estilo muy grande, no para llevar el sombrero simplemente, sino para encajar el color, el tamaño, los ángulos de la cara, el cuello, la espalda de una mujer, el busto, ¿no? A veces la gente se pasa, ¿no? El tuyo está muy elegante, también lo ha hecho nuestra amiga Estrella, que es fantástica. Qué diseñadora de sombrero tenemos, espectacular. La Estrella es la mejor, porque ella pega, pone, quita, es increíble Estrella cómo hace las cosas. Me encanta Estrella las cosas que ella hace, ¿no? Y tú estás muy elegante también, porque ves, todo va con tu medida, tus colores pastel ¿Te has y pedido alguna vez que te haga una cistera? me ha hecho varias, me ha hecho varias, me ha hecho cosas con piedrería, sin piedrería, con pluma, sin pluma. Ella es una artista y aparte le encanta lo que ella hace, aparte de ser una buena profesora de danza, como ha sido durante tantos años en San Pedro, y nosotros quererla como la queremos tanto, ¿qué vamos a decir de ella? Bueno, Patricia, adelántanos, ¿cómo va? Porque ya se aproximan también las galas del verano y bueno, la que se hace aquí de Eva Longoria y María Bravo, la verdad que son espectaculares. ¿Cómo van los preparativos? Tú que estás más cercanos a ella y estás preparándolo junto a ella, Sí. además coordinándolo todo, ¿cómo van los preparativos ya? Mira, lo primero es decirle a la gente que el 2 de, en el Palacio Cibeles, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, el día 2 de abril, se hace por primera vez la gala de Global Gift Gala en Madrid. Y está Bertín Osborne con su mujer Fabiola Martínez, son favorecidos este año. Y también María Bravo, como siempre, una gran trabajadora, una mujer solidaria, de los pies a la cabeza, que siempre está trabajando por gente necesitada. Y Eva Longoria, por supuesto, con Pepe Bastón, que vendrá. Y un sinfín de gente que viene, increíble, viene Carmen Lomana. Acabo de ver a Carmen Lomana ahí, tiene que venir a esta fiesta. Te lo digo que eres periodista. Y nada, y bien, todos como súper contentos, súper bien, está casi ya todo vendido. Y una experiencia increíble en la Galería de Cristal de Cibeles y muchos A la sponsors. televisión para ampliarnos un poquito más esta noticia. ¿De acuerdo, Venga, venga, Patricio? ya te cuento quién viene Bueno, porque una lista larga y no quiero quedar mal con que nadie. disfrute de la fiesta. Venga, gracias, Gracias Pepe. a ti. Venga, ponte ya sombrero que la fiesta va.
sombrero que la fiesta va a empezar. Y Cristina nos espera entre flores, ella está. Entre flores ella está, aquí en la meridiana para excepcional, esperando a sus amigos, feliz y contenta está. ¿Cuántos colores tenemos en Marbella? Son mil colores, cuántas mujeres bellas, bendita tierra. Bueno, pues claro, la anfitriona tenía que destacar hoy también con su Pamela y dar ejemplo de la elegancia. Cristina Seguili, un año más. Hola, muy difícil destacar porque hay tanta Pamela preciosa que no se puede destacar, pero es la fiesta más colorida que tenemos, yo creo, todo el año. Tengo amigos aquí que han venido, mira, desde China, desde Taiwán, tengo desde... Aquí, mi amiga es... ¿Cuántos años ya la fiesta de los sombreros? Ay, yo no sé, por lo menos 15, ¿no? Hola, Charito. Muchísimo, ¿no? Y sí. Cada vez como que nos vamos superando con los modelos, ¿no? Cada vez como que tenemos menos miedo, ¿no? Yo creo que una inspira a la otra para... Porque es una fiesta que las mujeres realmente podemos vestirnos. Y es de día, entonces como el primer día de la primavera, casi primavera ya, y es muy bueno. De moda para llevarla. Hemos entrado ya en primavera, claro. Sí. Bueno, que vienes guapísima, Cristina. Enhorabuena por esta fiesta que yo creo que ya es un referente en Marbella. Bueno, yo creo que Marbella está subiendo, hay muchos acontecimientos ahora y yo creo que la gente que ha venido de fuera, de Córdoba, de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, de todos sitios de fuera, también del extranjero, es una fiesta importante. Bueno, de verdad que más elegantísima, Cristina. Me encanta el diseño que lleva, tanto en sombrero como vestido. Gracias. Bueno, pues sí que vemos caras amigas que se dan cita también para vernos, porque bueno, son empresarias que también pues viven fuera, como por ejemplo mi querida amiga Lola, que está en Madrid como empresaria, y ahora que también, bueno, una tarea más es llevar este centro nuevo en Puerto Banús, ahí justo está la plaza Antonio Bandera, y que nos tira a todas las mujeres bellísimas, bueno, que también los caballeros, que también se cuidan mucho. Pero bueno, si hablamos de estilo, de llevar los sombreros, bueno, es realmente, nos tenemos que fijar en Lola, porque bueno, también hay que llevar una Pamela como la que lleva Lola. Bueno, buenas tardes en primer lugar, Lola. Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que yo veo, me fijo pues en los sombreros como lo lleva la señora, porque realmente yo digo que nada más que ver los modelos que desfilan en este día de la fiesta de Cristina ya es interesante y no, bueno, pues nos divierte mucho. Pero estamos hablando también ahora de llevar un sombrero como el que tú llevas, no es fácil, hay que tener un estilo para llevar esa Pamela que llevas tan bonita, ¿no, Lola? Es que... Bueno, sobre todo hay que ser alta, porque si uno no tiene mucha altura, tan grande como esta Pamela no se puede llevar. Pero no es fácil, ¿eh? Me la he tenido que quitar en el coche y volver a poner. Es complicado, no puedes saludar a nadie, no puedes besar a nadie. A ver, me van a tener que sentar sola en una mesa, pero bueno. Aquí en la lavardera hay suficientemente espacio. Fíjate que he estado ya preguntando, bueno, ¿a qué sombrero, qué Pamela le darías el veredicto? Y bueno, hay algunos que han dicho Lola Espejo, que lleva oro espectacular, así que bueno, vamos a ver. Ya repetiría. Bueno, qué bonito. Lleva un sombrero de diseño hecho por una diseñadora, además de aquí, de San Pedro Alcántara, y un vestido rojo, y ya los zapatos y el bolso pues en otro tono para no cargar todo. Sí, para no exagerar, claro, no exagerar los tonos, porque si no, si voy toda de rojo voy a parecer, vamos. No, pero hay que mezclar un poco, con elegancia, pero mezclar. Y la fiesta de Cristina yo no me la pierdo ningún año, porque es de las fiestas de Marbella que más me gustan. Y la Orden de San Lázaro yo creo que son de las más glamurosas, ¿no? Bueno, la Orden de San Lázaro vendré de Madrid expresamente a la fiesta. Pensaba que te quedabas ya toda la temporada y aquí en Marbella con la gana que tenemos de tenerte aquí. Ojalá, pero no puedo, es imposible. Estamos con muchas aperturas de tanto peluquerías como de centros de estética y este año es imposible que me pueda quedar. También me ha gustado mucho que haya venido Carlota, tu hija y María, ¿no? Porque vienen preciosas y además que siempre se dice, ay, las fiestas de Marbella, es que lo que pasa es que hay gente más mayor y tal, ¿no? Y que veamos la gente joven también dando ese toque de juventud, ¿no? A esa fiesta también como que las hace más atractivas, ¿verdad? Lo que necesita la juventud.
hay que ir pasando el testigo a la juventud y acostumbrarse a que hay costumbres en Marbella que no hay que perder. La fiesta de los sombreros de Cristina, pues yo creo que es una cita que todo el mundo debería de acudir, porque es algo diferente, y la juventud pues tiene que empezar a venir con sus padres a estar aquí y ponerse algo diferente y cambiar un poco, ¿no? Bueno, te tengo que preguntar por el salón de belleza o nuevo, ese centro especializado en todo tipo de tratamiento. Bueno, desde que abriste no hace ni un mes y creo que estás siempre lleno, un gran éxito. La verdad que sí, que ha tenido muchísima aceptación. También es verdad que nosotros ya llevamos en Marbella 17 años y conocemos muy bien qué es lo que gusta al público de Marbella. Y desde que hemos abierto, la verdad que estamos completos casi todos los días, no tenemos ni hueco. Ahora estamos pues buscando más gente para poder meter a trabajar. También para Marbella la cantidad de puestos de trabajo también que se genera, y eso es muy importante, y ver que Marbella está subiendo y que, bueno, te tenemos también aquí, así con eso ya tienes que venir más, ya te sientes obligada a que te veamos más por aquí. Ya tengo más excusa. Bueno, pues pasarlo bien en la fiesta de los sombreros, a Carlota y María, que venís todas muy bellas, muy guapas, y nos pega. Hay que poner más de moda llevar sombrero, ¿no, Lola? A mí me gusta mucho, a mí me gustan las cosas que no es lo habitual que te pones. Yo creo que una mujer, un sombrero, le queda muy elegante. Tanto para una boda como para un tocado de noche, también queda muy bonito. A mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues pasarlo bien. Bueno, nos veremos dentro y a ver cuál es el sombrero, Pamela, o tocado ganador este año. Gracias. Gracias, Elena. Hablamos con Alicia Senia, que es una gran artista y hace mucho que la conozco, y es verdad que ya somos como hermana porque nos tenemos un cariño muy especial. Alicia siempre tan elegante. Bueno, tú has viajado muchísimo por todo el mundo y estás acostumbrada a lucir esos sombreros. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo viajo mucho, pero viajo con mi trabajo, con mis cuadros. Tengo muchas exposiciones fuera, pero no viajo con los sombreros, ¿no? Por ejemplo, tú vas que estás relacionado con la realeza, con la harta, bueno, pues nobleza. Y bueno, si estás más acostumbrada pues a lucir el sombrero, depende de fiestas. A vestir bien, sí, en algunos sitios todavía se viste en la gente. ¿Cómo va tu arte? ¿Cómo va? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, trabajo mucho. He regresado de la feria de Miami, que tenía hace poco, y el otro mes en Venecia, que mucho trabajo. Y ahora mismo hay una exposición en Vía Paterna, y en verano voy a participar también otra vez en la Feria de Marbella, que hay que estar en Marbella también. Pues ya sabes que tenemos una cita para que vengas a la tele y me lo cuentes todo, y que disfrutes de este día. Con mucho gusto, muchas gracias, hermana. Bueno, si hablamos de diseños, de moda, por supuesto, Patricia también espectacular, muy divertido su sombrero y su traje, todo, vamos, divertidísimo en esta fiesta que todos los años organiza Cristina Sekely, y que nos damos cita, pues, muchas caras conocidas, amigos, empresarios, diseñadoras, como es Patricia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, buenas tardes, Pipi, buenas tardes a todos los que nos están mirando. Bueno, cuéntanos de tu nueva colección, lo que estás haciendo ahora, qué estás trabajando y dónde te vamos a ver próximamente. Bueno, primero una novedad, que es que mi marca, que era Like a Queen, tiene un upgrade, una situación nueva, que un cambio muy positivo, y vamos a salir ahora al mercado con nuestra marca que se llama Queen of Queens Marbella. En primicia se lo digo a todos vosotros, seguimos con la misma línea que hace 15 años aquí en Marbella estoy haciendo. Y muy feliz y muy contenta, los cambios siempre vienen bien, y estamos haciendo una colección preciosa para primavera-verano. Muy bueno, estoy deseando verla, así que próximamente ya nos lo recuerda para que no nos perdamos detalle de tu colección. Absolutamente, tú sabes que sos la primera en saber qué es lo que está pasando dentro de mis diseños. Bueno, pues enhorabuena, y que estás espectacular, a ver si ganas el premio este año, porque eres muy original. Bueno, muchas gracias. Y quiero decir que el día 7 de abril, en la Galería Caserrasu, largamos la nueva colección. Gracias. Ana y Antonella, como artistas son espectaculares, como mujeres divinas, y bueno, y luciendo estilazo, bueno, ¿qué voy a decir? Vamos a hablar con ella, porque creo que tienen una sorpresa que dar hoy en esta comida de la fiesta de Cristina de los Sombreros, y ella misma que nos la adelante. Bueno, chica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis las artistas? Muy bien, encantada de veros, muy guapa tú también. Estamos... ¿Qué diseño llevas
Guay, ¿de algún diseñador de aquí? ¿De Pues sí, queremos saludar a Nelly Pereira, darle las gracias porque es una modista fantástica. Tenemos un beso, Nelly, para ti por estos diseños y realmente también comentarte una novedad, que hoy es la fiesta de Cristina. El año pasado le hice una sevillana y este año ha salido el CD que se llama Mil Colores, la sevillana de la fiesta del sombrero de Cristina Sekeli de Marbella. ¿Cantar aquí? ¿Se cantará? Sí, se va a cantar y la verdad espero que todo el mundo la baile en Marbella desde aquí hasta la feria. Donde hay alegría, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo habéis compuesto esta canción? ¿Cómo bueno, eso es una sevillana que compuso ya Ana y bueno, la ha hecho ya el disco y bueno, muy bien, aquí a disfrutarla con todos, con este glamour, esta belleza y colores y abriendo esta belleza de primavera que tenemos en Marbella. Bueno, pues enhorabuena, que sigan los éxitos y que vamos a ser todo oído escuchando esta sevillana. Y a vosotros. Que además ya mismo tenemos en puerta la Feria de Sevilla. Hombre, con hombre. Lo cual muy bien, porque esta sevillana se llama Mil Colores y dice: ¿cuántos colores tenemos en Marbella? Son mil colores, cuántas mujeres bellas, bendita tierra. ¡Ole! De verdad, que dos artistas más simpáticas y más glamurosas. Gracias y muchos éxitos. Que sois encantadores. Gracias, siempre. Gracias. Olivia, espectacular, elegantísima en esta fiesta sombrero, ya con la primavera pasamos una velada muy agradable hace solo unos días con la actuación de Juan Peña y que disfrutamos bailando, bueno, conociendo gente interesante. Bueno, Olivia, ya empezó la primavera y ya aquí en Marbella ya se ve cómo florece todo. Sí, es seguro que nuestra primavera empieza con las fiestas de los sombreros y los jardines son sobre los sombreros de las mujeres. Empieza como eso nuestra primavera y con la Semana Santa, después de las procesiones y del amor al Cristo, hay que divertirse un poquito para demostrar al mundo entero que Marbella y España es el número uno del mundo. Hay que poner de moda los sombreros para llevarlo más habitualmente, no solamente para una vez al año, para la fiesta. Sí, tú sabes que yo soy una loca de los sombreros desde que tengo 17 años. Yo tengo una colección de 200 sombreros. Casi la mitad de mis amigas aquí tienen los míos. Porque desde que soy muy, muy joven, siempre me han gustado los sombreros, las mujeres de Hollywood, de la época, de los años, de los artistas 50, 60. Y para mí fue siempre la manera más femenina de llevar sombrero, que es una cosa muy linda. Hasta las feas con sombreros son guapas. Ay, qué graciosa. Bueno, pues nada, a llevar sombrero. Gracias, Olivia. Sí, no, pero aquí, guapa. En esta fiesta de Cristina Sekeli, todas las mujeres son guapísimas. Seguro. Hasta luego. Estaba para Cristina, una mujer especial. Una mujer especial. Estaba para